17 del tiempo ordinario, del Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículo del 33 al 43. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, lo rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió unos criados a los labradores para percibir los frutos de la que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ello lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, vengan, lo matamos y nos quedaremos con su herencia. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestaron: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a unos labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dijo: ¿no han leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se dará un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La parábola de los viñadores homicidas nació como la expresión del agudo conflicto que había llegado Jesús con los dirigentes de su pueblo y tomó un significado especial a partir del año 70 y después de la destrucción de Jerusalén. Jesús ya veía cercana su muerte y sabía que hacia ella lo llevaba la violencia de los dirigentes. Ellos eran los primeros responsables de su muerte y como tales unos asesinos. La oferta de Jesús de una sociedad fraterna y solidaria chocó con los intereses del sistema. La parábola contiene una amarga ironía que resume toda la historia de Israel. En el Antiguo Testamento había empezado con un humilde arrendatario y frente a Jesús terminaba como un asesinato por interés. El dueño de la viña decide después inmediatamente poner en juego toda su autoridad enviando a su hijo. Este último representará válidamente a su padre. Lo que le hagan se lo harán automáticamente a su padre. Mateo señala que esta será para los viñadores la última oportunidad para arrepentirse. El hijo vendrá para hacer que los viñadores vuelvan a respetar a su dueño. Pero los viñadores reconocen inmediatamente al heredero y deciden matarlo. Su crimen no es consecuencia de un error trágico. Obran con plena conciencia de la gravedad de la situación. La parábola revela gravemente de su rechazo de Dios en la persona de su enviado. Se han apropiado del pueblo y deciden la muerte de Jesús porque les arrebata su control sobre la gente sencilla. El heredero es asesinado fuera de la viña. Y sabemos que así fue la muerte de Jesús, que él muere afuera de Jerusalén. La viña representa al pueblo de Israel, siendo los viñadores sus jefes. El acento de la parábola recae sobre el Hijo y sus viñadores. Todos los que reciben al Hijo Jesús ocuparán el lugar de los viñadores homicidas. Las palabras que dice Jesús dará muerte terrible a esos desalmados son sin duda alusión a la ruina de Jerusalén en el año 70,
como un castigo del crimen cometido contra el Hijo. Los interlocutores de Jesús han sacado enseguida la consecuencia del crimen, pero ahora Jesús les revela su propia responsabilidad en este asunto. En los tres sinópticos citan al Salmo 118, texto que reaparecerá en la primera carta de Pedro. Esta cita desplaza el acento de la viña o los viñadores, pasa a la persona del Hijo. La piedra angular es la clave de bóveda que da sentido a la construcción. La piedra rechazada es el Hijo. Los que dan fruto del reino serán todos aquellos que recibieron al Hijo, formarán el nuevo pueblo de Dios. Tanto la iglesia primitiva como la nuestra de hoy sabe que su existencia y su razón de ser están ligadas a la fidelidad a la misión de Jesús, hacer presente la novedad absoluta del reinado de Dios. La conclusión final, la enseñanza y la advertencia es la misma en los dos textos, en el cántico de la viña y de la primera lectura y en la parábola en la que dice Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos de Israel: por esta razón les digo que les será quitada a ustedes el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. La sustitución anunciada será radical. Lo que desecharon los arquitectos, la piedra que arrojaron fuera de la ciudad santa, va a ser ahora la piedra angular, el nuevo fundamento. Podemos decir también, continuando la alegoría de la viña, que Jesús va a ser la verdadera vid, la que no falla. Dice Jesús: yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Y nosotros los que creemos en Él somos los sarmientos. Por el bautismo hemos sido injertados en su persona e incorporados a su misión. Estamos llamados para dar fruto y en Él tenemos que permanecer si queremos que la vendimia no se malogre, porque sin Él no podemos hacer nada. Por Cristo y en Cristo nosotros somos hoy la viña del Señor. ¿Cuántas veces celebramos la Eucaristía? Nos reunimos para brindar con el mejor de los vinos, con la nueva alianza de la sangre de Cristo. Los cristianos hemos producido a lo largo de la historia y se produce todavía cantidad de frutos agrios y amargos. Se esperaba justicia y hoy vemos solo injusticias. Se esperaba el vino de la fraternidad y ¿qué es lo que vemos? Maldad, indiferencia, individualismo, egoísmo. Incluso dentro de nuestra iglesia se frustran constantemente estos frutos. La pasividad, el miedo al compromiso, la indiferencia, la falta de formación, etcétera, deterioran las relaciones entre los que se confiesan discípulos de Cristo. De modo que el nombre de Cristo es difamado muchas veces por nuestra culpa. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.